estar en mi pueblo. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¡Qué chévere! Esto para ustedes. Dicen que soy chiquito, que la tengo bien grande, que nadie me soporta, que no dejo hablar a nadie. ¿Qué más me da? Ya nada me sorprende. Sigo parado después de 20. ¡Ay, qué rico! Me roza que critiquen. Yo sé que a mí me odian. La prensa me estostuza, la coma y ni la oigan. ¿Por qué será? ¿Será por los billetes? Por muchos de esos no hay quien se sujete. Ay, yo debía hacerle caso a mami cuando ella me dijo: te vas a joder, ella me lo dijo. ¿A quién le importa si voy pa' Guapa? ¿A quién le importa si es Telemundo? Si no me quieren en Univisión, me voy para el Canal 6. ¡Que viva tu TV! ¿A quién le importa si hago un piloto? ¿A quién le importan los malditos ratings? Me fui de allí, de anda pa'l cara, pa' que no me jodan más. ¿A quién le importa? ¡Buenas noches, Ponce! ¡Qué rico, la casa llena! ¡Qué rico! ¡Ay! Estoy bien contento, ¿verdad? Estar de regreso en mi pueblo, un día de Halloween, cierre de campaña, y que ustedes estén aquí, la casa llena. ¡Wow! Eso vale un millón de pesos. Gracias, aplauso para ustedes mismos, de verdad. Con tanta actividad. Halloween, política, cierre de campaña. Eso significa, no es que me tengan cariño, tres carajos. No. Vamos a ser honestos. Número uno, que están viejos con cojones para vestirse para Halloween. Y número dos, que están hasta aquí de la puñetera política. Como quiera, gracias por estar aquí. Haber pagado para venir un día tan importante como este, quedan 48 horas para que ustedes vayan a votar. Saben que son bien importantes. ¿Qué dijiste? Dilo. ¿Para jodernos? Y yo le agradezco al compañero que acaba de decir ese comentario. Porque es cierto, está en sus manos el jodernos. Porque no importa por quién votes, nos vamos a joder. Y yo les prometo, fíjense cómo la política afecta el estado anímico, la psicología, la psiquis del ser humano, que aún en la vida diaria cualquier cabrón te dice te prometo algo y a ti te sabe a mierda. Eso afecta a las parejas, los matrimonios, la familia, los amigos. Nadie puede prometer porque la promesa de los políticos es tan falsa que uno lo añade, lo amplía al resto de la gente. Pero estamos aquí hoy para pasarla chévere en este adorado pueblo mío de Ponce. Y decidí venir para acá. Saben que esto va por pay-per-view, gracias a toda esa gente maravillosa de pay-per-view de DirecTV. Y lo decidí hacerlo en mi pueblo de Ponce porque significa mucho para mí. Y por primera vez grabar un especial aquí. Así que estoy bien contento que hayan llenado la casa a capacidad. Ustedes saben que esto es como un telemaratón que yo hago a beneficio mío. Y le voy a explicar. O sea, usted no sabe los momentos por los que uno pasa, porque usted piensa que como uno es comediante, uno no sufre. Pero entonces ustedes saben, ustedes oyeron la canción del principio. Yo sé que yo la canté hace un año y dije, pues no la voy a usar más. La tuve que seguir usando. Porque en aquel momento, no sé si se dieron cuenta, la letra decidía, y sigo aquí, en anda pa' cara, pa' cara. En aquel momento en que hice esa canción la primera vez, todavía trabajaba. Y ustedes saben que después de eso yo me cogí unas vacaciones bien largas. A mí no me parece gracioso. Absolutamente, porque todos ustedes saben que a mí me votaron como bolsa de mierda. Y les voy a decir una cosa.
No es gracioso un año después estar desempleado. Sobre todo, por eso dejé la canción, porque la canción era como graciosa en aquel momento. Después fue como un himno en mi vida. Porque empezaron a cambiar gente en el jodido programa y cada vez que cambiaron, un cabrón animador. Perdón, es de cariño. A quien llamaban era a mí. Entonces, si llega un nuevo animador, ¿por qué rayos me llaman a mí para entrevistarme? Llamen al nuevo. Entonces trajeron uno y trajeron distintos y los cambiaban. Llegó el venezolano sin visa y lo mandaron para el carajo otra vez. A mí nadie me tiene que sacar porque yo no necesito visa porque soy puertorriqueño, puñeta. Ay, me siento mejor. Por eso el psiquiatra me hubiera cobrado 150 pesos. Entonces llegan a todo el mundo y cambia. Entonces dije, pues voy a seguir cantando. Como vieron, yo doblo la canción. Se dieron cuenta que estaba haciendo el lip sync. O sea, yo no estaba cantando. Pendejo que me dicen, voy a venir yo a cantar aquí. Pero perdóneme, fuera de broma. Si los cantantes doblan, usted paga 80 pesos por ir al Coliseo para ver a Chayanne. Y ustedes son tan zánganos que él empieza, fiesta. Ustedes son tan zánganos que pagan y van y le cantan al cabrón. O sea, si yo pago 80 pesos, es para que tú me cantes a mí. Entonces uno es tan pendejo que dice, ay, voy a ver a Chayanne. Ay, cuando llega, mire cómo estuvo, coño, le canté toda la noche. Pendejo, si pagaste 80 pesos, que me cante él a mí. Pues si ellos doblan, pues yo voy a doblar. Yo soy comediante, yo soy cantante. A mí me lo permiten. ¿Ah? Pues estoy contento, de verdad. Qué rico. Como le dije, esto es un telemaratón que yo hago cada cierto tiempo, porque hay que, mire, cuando uno lo votan, vamos a hablar claro, y esta es la última vez que lo voy a explicar, te dan una carta de despido. Ustedes saben los que lo hayan. ¿Cuánta gente han votado aquí? Hacen la mano fuera de una. Alguien que hayan despedido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están como lentamente, van como. Puñetas, hacen la mano. Los 1000 que están aquí los tienen que haber votado en algún momento. Algunos son más finos y te cesantean. Entonces, cuando te van a dar la carta de despido, tú te lo imaginas, que esa carta viene. Entonces te empiezan a decir, Martínez, tengo que hablar con ustedes, hacer la vuelta por la oficina. Usted empieza a huirle a esa reunión, lo más que puede, hasta que llega ese día y te dan una carta que yo quiero saber en qué curso de universidad los jefes aprenden a escribir esa carta tan bonita que dice, estimado Luis Raúl, fue un placer, tan pronto tú ves fue en pasado, sabes que la clavá viene que, o sea, está claro que está fuera, pero coño, si tú sabes que te van a votar, házmela en tiempo presente, es un placer trabajar, no, fue un placer trabajar contigo, hemos aprendido mucho de ti, el talento que tienes es incomparable. Sabemos que nuestro junte ha sido maravilloso para el beneficio de la empresa. A partir de este momento ya no contaremos con tus servicios. Ahí empiezas a demacrarte. A todo esto la estás leyendo en brote. A punto de hacerte una batida de Xanax con Paxil, Zoloft, ¿ah? Y un topping de Ambien. Sabemos que tu talento te llevará lejos y que no tardarás en conseguir un trabajo igual o mejor que este. Y ojalá, esta es la parte que me jode, y ojalá, oigan bien, ojalá que en un futuro podremos trabajar juntos de nuevo. Lo menos que yo quiero es volver a trabajar contigo, coño. Porque si me acabas de votar, ¿por qué puñeta piensas que yo tengo deseos de volver a trabajar contigo? Qué bien me siento. Esta carta te la dan sentado en una oficina de lujo, en una silla de cuero que pagaste tú,
con unas fotos bien lindas de la esposa, los hijos, el perro, la suegra, en todos y cada uno de los cuales ya yo me había cagado en ellos. Porque ojalá y que se joda a toda tu familia para que sepa lo que está el desempleado. ¡Qué bien me siento! Es que normalmente eso se lo digo al psiquiatra y me cobra 150 pesos la hora. ¡Ay! Pues yo dije, me voy a buscar 150 y pico pendejos que paguen y yo se lo digo. Digo, no son ustedes. No, lo que me refiero es que yo lo había hecho antes en otros pueblos y ya yo lo había superado. ¿Ustedes pagaron? ¿Todos los que están aquí pagaron? ¿Cómo que claro? ¿Los senior citizens no pagan? ¿Le dieron descuento? ¿No te dieron descuento que Ponce somos más iguela? ¿Usted es senior citizen? ¿Sí? ¿No te dieron descuentito ni nada? ¿Oh? ¿Tras de senior citizens se ponen mentirositos? ¿Por qué me mientes? Si yo no me voy a molestar contigo. Pagaste mitad de precio. ¿Mitad de precio? ¿Cobraste mitad de precio? ¿Pagaste mitad de precio? Benito, yo le voy a hacer una súplica. Yo sigo siendo el comediante más barato que tiene este país. Creo que esto costaba ¿cuánto, Osvaldo? 20 y pico pesos. Mira el taquillero. 27 pesos. Bendito, si tú pagas la mitad, yo 27 ya es bien barato. Tú me has obligado a bajar de categoría. ¿Y tú? Entonces yo, gracias a ti, lo que valgo son como 14 pesos. Y te cobraron el 6 tax. ¿Sigue votando para que te joda por esa gente? ¿Te puedo decir una cosa? ¿Te puedo decir una cosa? Quedan 48 horas para ir a votar. Y yo no voy a hablar de política porque a mí no me gusta. Porque a esta hora se tienen que haber arrancado las cabezas hoy en los cierres de campaña. ¿A qué le tiene que haber dicho pato al otro? ¿Ustedes saben a quién? El otro le tiene que haber dicho periquero al otro. Y a mí no joda más, si maricones y periqueros votan los dos, puñetas. ¿Ah? Sales tax, gracias por acordármelo, yo no vine a hablar de eso. Pero en Estados Unidos lo hay. Pero, o sea, es que yo no entiendo. A la gente que quiere ser estadista, te tienen que empujar el sales tax. ¿Es o no es? Mire, esto es la política. Yo no vine a hablar de eso, porque este show es de otra cosa. A mí no me gusta hablar de política. Pero este año me he visto obligado a ver, porque el ataque es tan grande. O sea, entonces a mí lo que me mata es el contraste que ha habido este año. Es impresionante. Ya me jodiste el show, porque esto no era lo que yo venía a hablar. Pero voy a hablar hasta que me dé la gana, porque estoy en mi pueblo. Los anuncios de la política me traen loco. Porque los dos principales, PPD y PNP, se están tirando de puñaladas y el otro es un pillo, y el otro es esto, y aquel se jodó, y corrupto, y 10.000 por aquí, 100.000 por allá. Y el PIB con aquellos guacamayos. Van como de lo sublime a lo vulgar. Yo te digo que yo este año estoy tan y tan enredado emocionalmente, que tú tienes que saber el día 2 lo que vas a hacer. Tienen que pensar, por favor. Tienen que pensar, eso de jajar la papeleta ya no existe. Usted tiene que pensar en las cosas, en las consecuencias que trae lo que usted va a hacer ese día. Pero vamos a dejarlo ahí porque me da hasta calor. ¿Está bien? Tranquilita. Es impresionante. Yo te digo que yo los estaba viendo en estos días. Tuve la oportunidad de compartir con algunos bastante de cerca, sobre todo con Rosselló en el Bayou el viernes. Que yo acabo de decir, he pensado en voz alta, se me zafó. Lo tuve bien de cerca. Fue fuerte. Fue un encuentro fuerte. Ustedes piensen lo que ustedes quieran y por favor, mucho cerebro a la hora de votar. Yo no debo influir en nada porque esto es un show de comedia y yo no me quiero meter con nadie, así que todo el mundo es chévere, aquí es de todos los partidos y hay que respetarlo, pero... ¿Por qué conmigo? ¿Te ha dado conmigo si el que te empujó el 6 tax es otro?
Yo no tengo nada que ver. Yo no fui de los artistas que se lanzaron a la política. Bueno, vamos a cambiar los temas porque ahorita yo voy a tocar a los políticos, no la política. Estoy contento, de verdad. Gracias por estar aquí, gracias por llenar este teatro a capacidad. Y quiero humildemente, pues nada, dedicar este show a alguien que yo quise mucho, 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 mucho. Ahorita me regalaron el libro y no tiene colores para mí. Era el ex alcalde, digo ex porque era Churumba, que falleció este año y me mandaron el libro de la vida de él. Y yo quiero dedicárselo. Un libro maravilloso, me lo acaban de mandar, que se llama El día que murió Churumba. Yo creo que todos lo deben adquirir, porque así debería ser la política, sin colores, que lo hagan chévere. A mí me encanta gente de todos los partidos después que trabajen bien. Así que vamos a hablar más ahorita, más adelante, de algunos políticos que han hecho cosas maravillosas este año. Dios mío, señor, no hay remedio. Pero estoy bien contento, de verdad. Gracias por estar aquí, gracias por comprar todos esos boletos. Quiero aclararles para la próxima vez que venga un artista que no hagan lo que hicieron en esta ocasión. Lo dejan para última hora y empiezan a llamar y ponen al muchacho que está en la boletería en grandes aprietos. Ustedes saben que uno habla en un tono sexual todo el tiempo y usted no se da cuenta. La notación, la connotación que puede tener lo que uno habla es bien difícil a veces, pero es sexual. Los boricuas somos así. Usted llama al pobre muchacho de aquí, ya esto está lleno. Y llama ayer o antier y le dice, por favor, dame de lo que te quede al frente, ¿verdad? Fíjese, estamos hablando de boletos. Por favor, dame de lo mejor que tengas al frente. El pobre muchacho le tiene que decir, perdóname, pero al frente no tengo nada. Y usted tan cabrón que le dice, pues dame de lo que te quede atrás, por favor. Fíjese, es de boleto. Pero es para que usted vea cómo no aprendemos a hablar, porque usted tiene connotación sexual. ¿Ah? Hay que aprender a hablar, gente. Hay que aprender a hablar. Pero gracias a todo esto estamos aquí. Yo empecé en verano a hacer este espectáculo de Lo Tengo Largo y Me Gusta. Ya le cambié y le dije Lo Tengo Largo y Me Lo Voy a Cortar. O sea, pero la gente no quiere que me lo corte. ¿Y cómo nació esto? Nació porque después que me cogí esas vacaciones largas, me empecé a dejar crecer el pelo y sencillamente creció y creció y creció y creció. Y la gente empezó a decir, oye, lo tienes largo y me gusta. Lo tienes largo y me gusta. Lo tienes largo y me gusta. Lo tienes largo. Y yo, contra, pues así se va a llamar mi show. Lo tengo largo y me gusta. Y me doy cuenta escribiéndolo que el pelo marca tu vida para siempre, desde que naces hasta que te mueres. Usted le dedica más horas al pelo de lo que usted se puede imaginar. Analice lo que yo le voy a decir en la noche de hoy para que usted vea. Usted le dedica demasiado tiempo al pelo. Claro, hay que cuidárselo, pero usted tiene que saber con lo que está bregando. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Es impresionante como usted le dedica tiempo al pelo. En este país, el que lo quiere largo, lo quiere corto. El que lo tiene corto, lo quiere largo. El que lo tiene rubio, lo quiere negro. El que lo tiene negro, lo quiere rubio. El que lo tiene rizo, lo quiere lacio. El que lo tiene lacio, lo quiere rizo. La inconformidad del ser humano se refleja en el pelo. Igual que pintárselo. En este país hay más gente rubia que en Estados Unidos y en Suecia. Aquí hay más suecos que en la misma Suecia. Y la habilidad de la mujer boricua de ser rubia natural y pintarse con ese pulso una pulgada negra en el medio es impresionante. ¿Qué pulso? Porque aquí todo el mundo es rubio natural. Yo, ¿qué pulso cuando se hacen esas rayas negras que se hacen aquí? Yo, wow, ¿qué pulso hay que tener? Pues fíjense, en otros países se lo pintan al revés, pero aquí, aquí lo que se hacen es la raíz negra. Usted va al salón de belleza y cuando usted va al salón de belleza usted va creyendo que lo van a transformar. Señores, el estilista tiene que bregar con lo que usted le llevó. Y usted, para joder, llegue con una revista de las que hay de modelo y busca la cara más espectacular, el recorte más genial, y le dice al peluquero, quiero que me pongas así. Y el peluquero mira la foto, mira a la clienta, mira la foto, mira a la clienta, mira la foto, y dice, ¿cómo carajo? Yo le digo a esta mujer que ni volviendo a nacer, ella se va a ver como en esta foto. Pero como el estilista está para joderte, le pagan para engañarte, te va a empezar a decir unas cosas para que tú te sientas bien. Y tú eres tan zángano que te las traga. Y empieza a decirte, mira, vamos a hacer una cosa contigo. Como tú tienes la cara almendrada. 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 Tú sabes lo que es una almendra. Ojalá que la almendra sea hacia abajo, porque si es de lado te pareces Haití, cabrona. Haití. La cara almendrada. Entonces tú eres tan pendejo que ya te lo vas creyendo y dices, coño, coño, yo no soy feo.
Yo soy almendrado. Entonces, como tienes la cara almendrada y el pelo tuyo, o sea, es bonito, pero tienes un pelo duro. ¿Cómo que un pelo duro? Pelo duro, carajo, que lo tienes grifo, que tienes pasa. Entonces tú estás tan embollado en verte bien que dices, carajo, qué complejo tenía yo. Si yo no soy feo, coño. Yo soy almendrado con pelo duro. Entonces te empiezas a sentir feliz. Señores, ustedes tienen que aprender, yo no lo voy a durar toda la vida. Empiezas a sentirte feliz porque ya no eres feo y te sientas, pasas horas en el salón de belleza. ¿Ah? Ahora empiezas a decirte cosas que tú no entiendes, pero como te vas a ver bien, dice, mira, tengo un químico nuevo que te voy a aplicar. Lo que vamos a hacer es que te vamos a hacer un reverse. Un reverse. Cuando yo me criaba, eso era un papazo. Era plancharte las pasas. Tienes un pelo como Pepita de Jobo. Y van a tratar de alisártela. Ahora se llama reverse. Dice, puñeta, si yo soy almendrado con pelo duro y me hago un reverse, la pegué. Estás todo el día en el salón. Todo el día. Cuando sales y te dan la cuenta, ya tú sabes, te clavan 400 pesos. Llegas a tu casa creyéndote que eres la nueva Dayanara. Y siempre cuando llegas a tu vecindario, hay un cabrón vecino que no hace nada, que está todo el día en el balcón, retirado, viendo quién entra y sale, a joder y criticar. Y te ve bajarte del carro y te dice, uy, ¿qué carajo tú te hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Y tú qué crees que te ves bien buena? Te jode la moral, te la tira al piso. No es que no vayas al beauty, porque hay que ir. Acerca al salón, a donde tú quieras. Hay que ir. Pero es que sepas, y analiza todo lo que te voy a decir esta noche, que el pelo nos consume. Es impresionante, tú no te das cuenta porque lo haces una rutina, pero te coge más horas de las que le deberías dedicar. Claro que hay que arreglarse, pero tú tienes que vivir. Mira, por ejemplo, a las mujeres, la pollina. ¿Qué carajo tiene la pollina que ustedes se hacen esas cosas y no salen algunas sin ella? Esa pollina, yo tengo amigas que la pollina le empieza aquí, sale hacia afuera, va a Guayanilla y regresa aquí. Mire, cuando usted tiene una jodida pollina como esa, yo no puedo mantener una conversación contigo. Porque por más que tú disimules, tú estás tratando de verle los ojos porque los tiene tapados. Yo tengo amigas, dígame si miento, que se echan spray en estos dos dedos. Y cogen la pollina y se la peinan sola, ¿sí? La punta del pelo cae aquí, que si estornuda queda ciega. Están algunas echándosela para el lado como, puñeta, que no me vea, carajo. Señores, la peste Aquanet llega a veces a Peñuela. Pero fíjate, para que usted vea, no es que se vean feas, pero hay algunas que yo he visto que parecen muñecas de Cayman. Mire, el pelo te roba las horas que tú no tienes idea. Ese pelo rubio, natural. Yo hice un show una vez y el peluquero me dijo, te vamos a blichear el pelo. En español, blichear. No te preocupes. Yo dije, mira, es la primera vez que me lo voy a hacer. Mira, te va a arder un poquito. Él me empezó a echar el bleach. Y como a los 10 minutos, yo sentí un ardor como en las bolas, como por aquí abajo. Que yo dije, coño, ¿será el calor? Los mahones. ¡No! El bleach había traspasado el cuero cabelludo. Se me había blichado hasta la barba, te lo juro. Yo tenía blanca hasta las tetillas. Yo, ¿qué carajo es eso? Yo admiro y me quito el sombrero ante ustedes que se hacen eso cada que 15 días, cada 20 días. Señores, ¿cómo ustedes hacen eso? Yo no puedo. Yo no puedo, yo nunca más. Eso fue un show, dije, nunca más. ¿Entonces qué pasa? Ese es el pelo, este. Si usted se blichea, se aclara, se decolora, como usted le quiera llamar, el pelo de arriba.
¿Sabes lo que voy a decir, no? No es requisito ni consejo como amigo. Porque yo he visto algunas que se ponen bleach acá, se aclaran bastante la ceja, y cuando llegas al sótano, aquí el color blue black. O sea, yo no sé cómo tú te sientes cuando te paras en nua en el espejo y ves rubio, canoso, negro. Dios, yo me estoy imaginando, o sea, tú, mira, blichéate o afeítate. Para que usted vea que usted el pelo lo tiene que analizar completo porque hay pelo en todo el cuerpo. ¿Ah? Eso no es. Mira, las cejas ahora que las mencioné. Está esto, que todo el mundo se arregla las cejas, hombres y mujeres. O sea, que ahora todo el mundo es metrosexual. Ya no hay maricones en Puerto Rico, todo el mundo es metrosexual. Es impresionante, los locos, las locas de closet están felices porque son metrosexuales. ¿Ah? Ya todo el mundo se arregla las cejas. Y el día que yo me fui a arreglar las cejas por primera vez con esa cosa que le llaman wax, años atrás, pues está bien, trátalo. Y empieza la esteticista sin decirte nada, te unta la cosa sirviendo, la wax caliente, y sin decirte nada, no te explica, te empieza a hablar una conversación de otra cosa, como para espaciarte. Y te pone una tela y empieza a hablarte y te la fija, y sin encomendarse a nadie, hace así, ¡ah! A mí se me fue todo lo que termina en sión. Respiración, circulación, concentración, todo. ¿Y qué carajo le pasa a ella que ya me hizo? Ella lo aquello y yo me fui a negro. Y dije, pero qué rabia tiene ella. Por primera vez descubrí la relación que hay entre las cejas y el culo. Porque ella me haló aquí y yo sentí que se me cejó acá abajo. Mira, con el respeto de todos, señores, mira, me ha dado hasta calor. Señores, esto es un hueso, eso duele como el demonio. Ella me aló y yo decía, pero que tú me depilaste si yo caminé como 3 días así. Mira, perdónenme, yo no he podido superar eso. Entonces me dice, vamos para la otra, y dije, este es. Esta me la haces con pinzas, coño. Con pinzas me haces esta. Entonces, como yo estoy loco, me acuerdo que mis amigas me cuentan de su bikini line. Y espérate una cosa. ¿Qué tú me quieres decir a mí? Que ustedes usan la misma técnica aquí abajo. Que el bikini line es con wax. Y yo me imagino usted acostada en la cama con la esteticista, juntándole el wax, poniéndote la tela, y cuando te hala aquello, una sola pregunta tengo. ¿Se siente lo mismo? ¿La bola de los ojos se te van por ahí para abajo? Lo que quiero es que me aclare. Porque yo de pensarlo nada más, yo estuve sin dormir como un mes. ¿Qué peor aún? Es la cosa esta que se llama Brazilian. Que es que te afeitas completa. Yo me imagino con un rolo de pintar el wax que te va a afeitar completa, porque es desde atrás hasta adelante. Por lo menos 5 esteticistas poniéndote la gasa, y hasta la gerente tiene que venir a alar. Señores, cuando alas, tú vuelves a nacer, puñeta, tú vuelves a nacer. Quedas virgen cuando te alan esa gasa. Perdóneme. Si esto es más fácil y me dolió, yo no sé cómo usted aguanta eso. Están viendo el trabajo. Cuando yo me inventé esto, yo dije, yo creo que si el pelo es más importante de lo que yo creía, nos roba tiempo. ¿Ah? Fíjense que hablamos más que de las mujeres. Vamos a hablar de los varones, porque la naturaleza, para joder, porque la naturaleza tanto que hablan que hay que cuidar. Mira, la ley natural está para joder al varón. Porque a las mujeres casi nunca se le cae el pelo. Se le cae el pelo. Usted nunca ve una mujer calva. Los odios hombres son los que nos quedamos calvos. Y la naturaleza, para joder, no te hace calvo de un día para otro como debería ser. Tú te acuestas y al otro día amaneces calvo completo.
Se jodió para ser majato, lloré, sufrí, no. La naturaleza, para joder, te va dejando calvo lentamente. Se te empieza a caer y tú empiezas a joderte emocionalmente y a disimular. No se me está cayendo nada. No se me está cayendo nada. No se me... Esos son entradas. Yo tengo un amigo que un día me dijo, se me marcan mucho las entradas, ¿tú qué? Le dije, cabrón, tienes entrada y salida. O tienes una frente cabronamente grande. Mire, lo que yo digo, que lo digo con la mejor intención, es para que usted se acepte como es. Entonces el boricua, que es a número uno resolviendo problemas rápido, empieza unas técnicas cabronas que yo quiero que no las usen más. Porque la naturaleza, para joder, a veces nos deja calvo en el medio. Brillosito, ¿estoy aquí? No estoy hablando de nadie de los que está aquí. Y entonces le queda esta melena, calvo aquí con una melena cabrona, y el boricua está en HP, que coge el pelo de atrás, se lo peina para el frente, y piensa que no se le nota, puñeta. Cuando usted hace esas cosas, a usted no le afecta emocionalmente. Al que jode emocionalmente es a uno que lo está mirando. Yo he estado en la fila del supermercado, en el banco, y veo a ese cabrón que tiene el pelo para acá, al frente mío, y digo, ¿qué carajo es lo que él tiene ahí? Y yo, Dios mío, yo te suplico que no se vire a buscarme conversación. Papá Dios, que no me mire, porque ¿cómo tú mantienes una conversación? Disimulando, para no mirarle el nido de gallina. Mire, si se le cae, pues se va cayendo. ¿Ah? ¿Es o no es? Se le va cayendo. Hay que bregar, pero la naturaleza, para joder, la tiene con el varón. Porque a las mujeres no le pasa eso. ¿O me equivoco? Así que hay que ir bregando con lo que te va pasando. Hay que estar tranquilo, el varón. Mire, por ejemplo, el bigote. No todo el mundo tiene bigote. Entonces aquí los boricuas, todos quieren tener un candado bien cabrón. Señores, no todos podemos tener candado. Porque a veces no hay pelos aquí, ni pelos aquí. Pues que se joda, todo el mundo tiene un candado, aunque no cierre el candado, abierto a los lados. ¿Ah? Mire, no tienes candado. Déjate bigote y una chive cabro, como yo le digo. No, pero tener candado. ¿Ah? No. En la barba y en el bigote, la naturaleza, pa' joder, es donde primero nos zumban las canas. Y a mí me gustan las canas, estoy loco cuando me salgan canas por los lados, ni para el carajo me sale una cana. Tengo canas aquí, aquí y por ahí para abajo. Y usted se mira el nudo en el espejo, parece que ha nevado en su cuerpo. Muchas piquitas blancas por todos lados. ¿Para hay que afeitarse? ¿Ah? Es la naturaleza, para joder. ¿Es o no es? ¿Ah? Igual las pelucas, es tal que se le cae y decide ponerse peluca. Muchachos, si la peluca se ha usado siempre, nieta, pero busca una peluca que se vea bonita. Yo he visto gente que tienen pelucas que yo digo, papá Dios, que no estornude porque la voy a cachar aquí. Los trasplantes de pelo igual. Hay algunos que tienen unos trasplantes que desde un helicóptero se les ve. Pero hay que bregar. Lo importante es que usted sea feliz. ¿Es o no es? ¿Es o no es? ¿Verdad que sí? Sigo bajando, mira, los brazos y las piernas son un issue. Porque en Europa es muy chic, muy elegante. Las modelos son pelúas, las piernas pelúas, los brazos. ¿Ah? Me parece genial en Europa, pero no en Puerto Rico. Y a veces usted ve mujeres con pelo debajo del brazo. Y yo cuando era estudiante cogía la guagua de la AMA en San Juan y me montaba. Y me sentaba y a veces no había asiento y vino una mujer a agarrar así. Y cuando yo me dormía, no se duerme la guagua de la AMA. Y de momento abría, veía que decía, ¡ah! ¡Ah! ¡Esta cabrona me va a mear! ¡Espérate! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡Espérate! ¡Que estoy, que estoy dormido! Espérate. ¡Ah, no! ¡Si es el brazo! ¡Espérate! ¡Es el brazo! ¡Perdón! ¡No es bonito! ¡Te la tienes que afeitar!
porque no eres europea. Si vives en Ponce, menos, porque hace un calor puñetero en Ponce. Aquí hay 100 grados más que en el resto de la isla. Yo soy de aquí, yo lo puedo decir. ¿Ah? Señores, es bregar. Entonces, si a eso le añaden las patas pelúas, serán muy lindas en Francia, pero no en Ponce caminando por la Plaza de las Delicias. Porque tan pronto tú ves una mujer con patas pelúas, dice, es evangélica. ¿No es verdad? Tú ves una mujer con pelo largo, sin maquillaje y pelúa, es evangélica. ¿No es verdad? Pero todas las evangélicas andan sin maquillaje, pelo largo y pelúa. El problema de las piernas pelúas, le voy a explicar, para que usted vea que el que se jode psicológicamente es el que lo está mirando. Tras que dejan las piernas, porque, o sea, ¿por qué? Cuando se entregan a la religión se ponen tan feas y descojonadas físicamente. Alguien que me conteste. Yo tengo familia, yo tengo tía, tengo una tía que se entregó al Señor. No voy a decir que tengo un tío aquí presente hoy en mi familia, pero se entregan al Señor y se joden físicamente. Yo me encontré a esa tía, la más joven, la más bella. Y yo me encontré un día y me dijo que después que estaba entregada al Señor. Y yo dije, ¿a cuál? Pues yo me acuerdo del último. A mí me encojona, para aquí la gente se entrega al Señor después que se han chichado a todo el planeta y se han metido todas las drogas del mundo. Me entregué al Señor. Se entregan a ese porque los terrenales se los han tirado a todos. Y ese es el que le falta. Perdónenme. ¿Ah? Yo le digo a mi tía, pero chica, ¿qué te pasa? Preciosa, es la más joven, mi tía chacharera y charlatana, pana mía. Pero nada, eso pasa. ¿De qué pasa? Si tú te vas a dar las patas pelúas, no puedes usar medias. Porque ahí viene el problema. Empieza una guerra de los pelos para tratar de salir por la media. Unos lo logran y otros se quedan enjollados. Señores, cuando usted mire esa media, con todas aquellas pullas para afuera, y eso es una pierna o es un cactus, ¿qué carajo es lo que ella tiene ahí? No es lo que hace, es como lo haces. Ustedes ven que el pelo nos cubre el cuerpo y nos cubre la vida. ¿Ah? Hay que aprender, gente, hay que divertirse. Igual que ahora ustedes. Esto del wax me mata y de las afeitadas, porque la gente se hace diseñito. Corazones, un símbolo de paz, una amapola, una cruz de Malta, qué sé yo, lo que ustedes se hacen. Entonces a la hora del sexo debe ser bien tripioso, porque ay, se ve que este es el fin de la gira, estoy lucido hoy. A la hora del sexo, yo me imagino, como uno es tan dañado, el boricua es, me imagino como, ay, papito, chúpame la cruz de Malta. Estoy lucido hoy. Es que tú tienes que pensar en esas cosas. Porque si tú te haces un diseño, es para tu pareja. Porque tú no andas en nua por la guancha. Mira, si yo pasara ese trabajo, wax más un diseño, yo andaría por la guancha así. Perdóname, pero si te lo va a ver más que tu pareja. Tú tienes que tripear con lo que tú le vas a decir. Yo como estoy loco para el carajo. Gente, el pelo controla tu vida y tú no te das cuenta. Mira, le voy a explicar. Todavía hay gente, mujeres, que van al supermercado en Dubi Dubi. El Dubi Dubi es un problema. Porque usted va para el supermercado tranquilo, uno siempre saca 2 horas por lo menos para hacer compra. Y vas tranquilo hasta que aparece esta muchacha con un Dubi Dubi, con 3 o 4 docenas de pinches plateados de 8 pulgadas que empiezan aquí y terminan en el cucurucho. Algunas para joder y completar la decoración. Le añaden un rolo. No un rolito, un rolo del tamaño de un pote de salsa de tomate. El problema del Dubi Dubi es que eso lleva cierta ropa. El pelo marca la ropa que tú te vas a poner, porque tú no te vistes igual.
cuando estás peinada de salón como cuando tienes un dubi-dubi. El dubi-dubi requiere una ropa. Normalmente las boricuas hacen un dubi-dubi. Van al supermercado, se ponen una blusa tubo, la he visto hasta en lentejuelas a las 12 del mediodía, con unos hot pants y unas chancletas a meter el dedo. O si no, unos maones low rise, bajito, aunque el chicho le caiga por encima del maón. Cuando tú ves aquello, dubi-dubi, tubo, maón con el chicho por fuera y chancletas a meter el dedo, tú le dejas el canto. Una mujer que se viste así tiene que andar armada. Tiene que tener un revólver en las tetas o algo, porque, señores, tú tienes que tener valor para salir a la calle así. Yo le dejo el canto. Y algunas, para completar, se dejan las 10 uñas largas, pintadas con un paisaje en cada dedo. El morro, Luquillo, Joyuda, la guancha. Yo, ¿qué carajo es eso? Una mano, un mapa de Puerto Rico. Entonces el problema es que el que se viste así camina distinto. ¿No se han fijado? Cuando usted va en blazer y falda y tacos y peinado, usted camina distinto. Pero normalmente las que se hacen un dubi y se ponen esa ropa, díganme si miento, van por el supermercado con una actitud de no te me acerques, cabrón, que te corto la cara. Con las uñas nada más te pueden cortar el pescuezo. Y dígame que todas caminan como así. Pa' joder. Mascando chicle, pa' joder. Algunas con un celular. Yo, ¿qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? Ven que el pelo denota, marca lo que va a ser el resto de tu vida, tu día, lo que te vas a poner. Ustedes están claros que cuando ustedes se levanten mañana y se vayan a peinar, así que puñeta, cabrón, es Luis Raúl. Se miren al espejo, porque no, usted bregue con lo que tenga, tú sabes, pero hay que saber que el pelo domina tu vida. Los rolos, todavía en el 2004, a pesar de mis ruegos a Dios, las mujeres salen en rolo a la calle. En mi caso particular, pues es una experiencia privada, personal, que la voy a compartir con ustedes, pues que me marcó para siempre. Mi madre, siempre hablo de ella. La gente me dice, ¿ya no se encojona? Y digo, no, ella me cobra el 5% de lo que yo me gané hoy por hablar de ella. Mi madre me llevaba a hacer compra cuando éramos chiquitos, yo era chiquito y pobre, humilde, a un supermercado que se llamaba Coop. Puñeta, se me zafó, ahora saben mi edad. Los más jóvenes dicen, Coop, ¿dónde carajo era ese supermercado? Mi madre me llevaba a Coop. Me obligaba, allá en Villaflores. Y te obligaba a ir con ella en rolo. Mi madre se ponía un pañuelo encima. Y que para que no se le notaran los rolos. ¿Ustedes se acuerdan de Gazú, de los Picapiedras? Así se veía mi madre. Entonces, montan al nene en el carrito de compra, que el manufacturero que hace esos carritos los hace para joder a los niños. Porque si quisiera hacer feliz a los niños, el asientito iría adelante. Pero no, para joder. El asiento es atrás y de espalda mirando a tu madre en rolo. ¿Alguien me puede explicar cómo carajo montan un niño 2 horas mirándole la cara a la madre en rolo? El asiento debería ir al frente. Entonces mi madre me sometió a eso por años. Y tras que éramos tan pobrecitos que no me podía comprar nada de lo que yo le pedía en el supermercado, va el nene de espalda mirando a la madre en rolo, humillado por todo el supermercado. Y el nene así para atrás. Y cómprame esto, no hay chavo, que nosotros somos pobres. Y yo quiero esto, que no hay chavo, que somos pobres. Cómprame el que no hay chavo, que somos pobres. Y de puñeta, yo era tan pobre a veces que yo decía, ¿por qué no me pones un anuncio de qué, al carajo? Yo a veces decía, entrégame a World Vision, a ver si un cabrón me adopta.
Lo que me faltaba era dormir con moscas caminándome por aquí. ¡Tan pobre, puñeta! De todas esas dos horas mirando la cara de tu madre, o sea, no es que lo digo de corazón y ahora pues me da gracia. Tres carajos, me da gracia, me lo estoy sacando del sistema. ¿Ah? Peor aún, un domingo nos íbamos para la playa y ella iba en rolo para Playa Santa o Caña Gorda. Solo mi papá, ella y yo, porque mi hermana no había nacido, yo le llevo 8 años a mi hermana. Entonces nos íbamos, ella en rolo. Y yo trataba de negarla todo el día. Yo me iba a bañar y me decía, ¿esa es tu mamá? No, yo ando solo. Sentada en una esquina de la playa, con un hoyón de arroz con pollo, negro por abajo del hoyón. Si éramos más que mi papá, ella y yo, ¿por qué carajo era tan grande la olla? La gente pasaba y le preguntaba a cómo vende el arroz con pollo, pensando, ¿verdad?, que ella lo iba a vender. Y eso era lindo, porque antes se compartía. Y mi mamá decía, no, yo no lo vendo, toma. Le repartía todo Guánica, porque el hoyón era una cosa. En rolo. Yo no tengo nada en contra de eso. Lo que pasa es que hay que saber hacer la cosa. Usted quiere salir en rolo, salga en rolo, pero váyase sola. No obliga al marido ni someta a los hijos a esa humillación por Plaza Caribe. Ese momento de la playa era para disfrutar y a mí se me jodía el día. Yo estaba en el agua y cada vez que veía que se acercaban a mitad de ellos, yo me hundía en el agua. Aguantaba la respiración para que no me vieran. A todo esto, mi papá estaba en el otro lado, en calzones cortos de cuadro, tichel, de esa sin manga, camisilla, camisa encima abierta, sandalias de la gloria, y medias finitas hasta aquí. Cuéntame una cosa. Feliz, caminando, con una Schaefer en la mano. ¡Una Schaefer! Que el que bebe Schaefer se lo mete al pai. A Schaefer. Hey. De milagro, uno llega adulto sin problema. Bueno, entre comillas. Porque yo iba a ser ingeniero y mírame dónde puñeta estoy. Pero tú no puedes crecer normal. El pelo marca tu vida, no es que te lo arregle porque te lo tienes que arreglar, amiga. Pero ¿sabes qué? Hay que pasarla chévere, contar con lo que tienes, saber quién eres, porque no todos los pelos te quedan bien. Hay gente que quiere tener el pelo largo y no le queda bien, hay que lo quiere corto. Yo no puedo tener el pelo largo, mire, por ejemplo, todo este pelo que he usado para la promoción, que lo tengo bien largo, esta parte de este pelo, pues no todo es mía, ¿verdad que sí? Esto no todo es mío. Entonces, este es el pelo que tengo, mire, para la promoción. Yo no puedo tener este pelo largo normal. O sea, usted tiene que saber que cuando uno es enano, chiquito, con la nariz grande y sin cuello, puñeta, yo no puedo usar este pelo. Usted tiene que reconocerse sin complejo. Yo, con este pelo, me parecería el tío Cosa de los locos Adam. Míreme de espalda para que usted vea, mire esto. O sea, usted tiene que reconocerse. No puede usar el pelo largo. De total, se lo dejan largo. Y ustedes, las mujeres, tienen una cosa maravillosa, que es que tras que se lo dejan largo, se lo dejan largo y total, se lo están recogiendo todo el tiempo. Vas a una oficina y tú la ves que cogen un moño, un bolígrafo, ¡buah! Un lápiz, ¡buah! Lo que encuentro, digo, si lo baja más abajo, se mete por la 100 y queda muerta en el acto. ¿Para qué te lo dejas largo? ¿Eso no es? El pelo, hay que disfrutárselo como uno lo tiene, los colores y eso. Que después que te lo cuidas tanto, llega un día que como quiera, a lo mejor te da una caspa, unos piojos. Hace la mano a los que le ha dado piojo aquí, por favor. Uno, dos. Coño, gente con cojones. Les dieron piojo cuando nene. Gente, cuando te da un piojo de eso es una cosa tan y tan horrenda, porque por más que tú lo quieras ocultar, se entera todo el vecindario. Los amiguitos te empiezan a sacar el cuerpo. Y tu madre te echa hasta Tylex en el cuero cabelludo. Si tú le das que sigan y procreen,
Aquí, a mí me da gracia porque esos insectos que te dan en el pelo, depende del área donde te den. Porque si te dan en el penthouse, se llaman piojo. Si te dan en el sótano, se llaman ladilla. Alce la mano los que le ha dado en el sótano. Ponce, Ponce, nadie le da ladillas en Ponce. ¿Qué pueblo tan chic? Yo me lo imaginé. Comemos mierda hasta en eso. Yo estoy orgulloso de ser de aquí. Gente, a todos nos dan en algún momento. Miren, la gracia más rica es cuando dan el mes de agosto y es el back to school y va a empezar la clase y usted abre el periódico. Piojos en Ajunta, piojos en Guayanilla, piojos en tal sitio. Y digo, puñeta, no hay otro mes en que le den piojo. Tiene que ser en agosto. Pues esos cabrones se van de vacaciones y regresan a la escuela. No joda, ¿ah? Y la caspa, tienes que cuidártela. Porque la caspa es tan hija de puta. Que no sé qué, pero el piojo no sale. El piojo no viene aquí y por la noche se va por ahí a la plaza a darse un palo. El piojo se queda. Pues la caspa es tan cabrona que viene y de momento le da con darse una vuelta por aquí y por aquí y te jodiste, por más que tú lo quieras evitar, todo el mundo sabe que tú tienes caspa. Mire, con esas cosas, gente, hay que bregar. Con el pelo hay que bregar. Tienes que aceptarte como tú eres. Como yo me acepto como yo soy, voy a hacer el resto del show con el pelo que yo tengo, que lo voy a compartir el resto de la noche con ustedes. Y este sí que es mío, lo que queda, que está largo porque nunca lo tengo así. Y vamos a pasar el resto de la velada de este maravilloso especial esta noche en mi adorada ciudad, hablando de las cosas que aparte del pelo nos hacen gozar en esta vida. Hemos tenido un año maravilloso, tranquilo, lleno de paz y armonía, que culmina dentro de 48 horas. No, ha sido un año lindo, ha sido un año lindo. Mira, vamos a hablar de las cosas que nos han pasado recientemente, porque yo no quiero hablar más de las cosas que afectan mucho a este país, de política y eso, pero voy a tener que hablar de los políticos, ¿verdad? Y de las cosas que nos han sucedido recientemente. Estamos recuperándonos todavía de esas lluvias que hubo, una tormenta que no entró, pero sin entrar casi jodió a la isla. Porque a alguien se le ocurrió apagar el switch de la luz por precaución, y fue tan buena la idea que no había Dios que lo prendiera después. Eso es Puerto Rico. Yo me lo imagino, porque es chévere, la idea fue genial. Apagamos para que no haya problemas eléctricos. Yo me imagino cuando pasó todo, la cara de los que apagaron el switch. ¿Cómo puñeta se prende esto? Yo no fui. Esto es Disney sin Mickey Mouse. Esto es Disney World sin Mickey Mouse. Esta es la isla de la fantasía, donde cualquier cosa puede suceder. Te apagan la luz y no había manera de prenderla. ¿Y quién paga las consecuencias? Ustedes, nosotros. Y yo no, yo me acuerdo, y me lo tengo que sacar del sistema, porque el encojonamiento fue tan grande, que me acuerdo horas, minutos exactos cómo pasó. Eran las 11 de la mañana del miércoles que venía la tormenta de Sayin. Yo estaba tirado en mi cuarto viendo un televisor que tengo empotrado y la luz hizo ¡pa! Televisor que yo tengo a colores, 27 pulgadas. Automáticamente me mudé, cogí un televisor de 5 pulgadas, blanco y negro, de batería, y a partir de ese momento, por 8 días, yo por lo menos estuve sin luz. Y empieza otra etapa linda de tu vida. El televisor, por ejemplo, yo nunca lo había visto tan de cerca. Cuando bajas de uno de 27 pulgadas a uno de 5, normalmente lo que casi le ves es la cara a la persona que está en televisión. Y yo dejé de ver CNN, que estaba viendo, y hubo que chuparse el resto de los días, pues, a Débora Martorell, Luz Nereida, la que estuviera de turno. Y el televisor de batería tiene una cosa graciosísima, que cuando se le empiezan a agotar las baterías, no se apaga, se empieza a poner chiquito. Y si era de 5 pulgadas, llegó un momento en que lo único que yo veía eran labios
Y yo me agarré. Pues Nereida, Débora, ¿eres tú? Si eres tú, sácame la lengua. No se veía más que la boca. Y empiezas a joderte emocionalmente cuando no tienes luz. Porque uno tiene lámparas por todos lados. No todo el mundo tiene planta eléctrica más que comunal en el condominio donde yo vivo. Pero en la casa, pues, alumbrito del primer día es graciosito. Pone un par de lámparas con batería, unas velas más románticas de algún lado. El segundo día, dice, bueno, a lo mejor viene mañana. Al tercer día te das cuenta que estás clavado, que la luz no va a venir y que tienes que bregar. Los vecinos empiezan a saludarse de maneras distintas, a amargarse. Y la nevera empieza a mandar señales de bota lo que hay, cabrón, que se va a podrir. Por lo tanto, en mi condominio hicimos un barbecue gigantesco y sacamos todo lo que nos sobraba a todo el mundo. Al cuarto día no había ni nada en la nevera, ni barbecue, y la luz no prendía. Y podemos bregar más o menos con la luz. La planta eléctrica del condominio botaba tanta peste a diésel que al quinto día funcionaban elevadores, en los pasillos, los portones. Estábamos intoxicados, pero qué bien se veía el condominio. Pero para joder, se fue el agua. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Gente, yo puedo vivir sin luz, pero no sin agua. Y el agua cambia tu vida. Y les voy a explicar lo que aconteció en mi vida, que yo creo que fue más o menos lo que pudo haber acontecido en la de ustedes. El agua se va y tú empiezas a buscar galones. Por toda la casa había galones. Y llenas la bañera. Y llenas... ¡Qué linda la cocina con todas las ollas llenas de agua! Pero de todos los momentos en cual necesitas el agua, el momento crucial es cuando te tienes que bañar. Y llegó el momento de descubrir cómo carajo me voy a bañar con un galoncito de agua echado en un cubo. Yo voy a compartir con ustedes lo que yo desarrollé. Me convertí en experto en cómo bañarme con un galoncito, con un cubo de agua. Número uno, tienes que aprender que hay crisis, que no te puedes enjabonar a todo lo que da. Es como enseñarte el jabón de lejito nada más. Y tienes que ir por partes. Hay partes que tienen más importancia que otras. Hay algunas que pueden durar 2 días o 3 sin lavarlas. Exteriores, pecho, brazos. Tienes que echarlo en un cubo, te guste o no, porque si la dejas en el litro, se te acaba más rápido. Así que es mejor echarla en un cubo, y esa es la posición más humillante que hay que adquirir para uno empezar a bañarse con el cubo. Lo peor fue convertir tu mano en una espátula, que es con lo que tú te vas a empezar a echar agüita. Voy por partes. Esto tiene un orden. Primero la cara. Porque si te enjuagas aquí primero, te suplico que te dejes la cara sucia. Vamos por partes, que no lo voy a compartir. Yo acabo hoy, no lo voy a repetir. Esto tiene un orden. La agua en la carita primero. Vamos, poquito aquí porque esto aguanta un poquito más que otras partes. El jabón, por favor, que sea de los baratos. No uses Camayo, esas cosas que hacen burbuja, cabrón, no puedes usar Carez. Porque no te puedes enjabonar esto caíto. Vamos para las partes más importantes. Son 3 o 4. De atrás para adelante. Rosadito nada más. Señores, es incómodo. Porque a veces usted piensa que se sacó todo el jabón. Y cuando sale de la bañera, vas como cogiendo patines. Y es que te queda... Pues, espérate, con calma, espérate. Para que no cometas ese error, no te enjabones mucho. Entonces tienes que usar la espátulita, te humedeces, y con el jabón, no te puedes pasar el jabón. Haces la vasita y te lavas por encimita, culito, bolita, pipí, ¿ah? Con calma. Las bolitas con no mucha espuma. Los hombres de 70 años no tienen problema porque las bolas caen en el bowl, sola. Que con eso, fíjate que... Yo... Con el respeto.
con el respeto, tiene ventaja ser senior citizen. Entran de gratis y se lavan las bolas fácil. Entonces, a mí me encojonó un viejo en el condominio porque me dijo eso. Y yo no me puedo bañar. Y me dijo, ay, nene, yo jugué las mías y seguí, me las eché aquí. Por favor, esa agua, si te quedó, la tienes que botar. No da para un segundo baño. Le digo esto porque la amargura fue general para todo el mundo. ¿Ah? Fue general. ¿Ah? Tenemos que divertirnos, gente, con las cosas malas que nos pasan en este país. Porque no hay remedio. Anunciaron esa tormenta y más daño hizo lo que pasó aquí que la tormenta cuando pasó. ¿Ah? De cuando viene la luz de vuelta y el agua, tú te sientes perdido. Tú no sabes ni qué hacer y como habías abierto, te empiezan todos los chojos a salir a la vez. Porque a ti se te olvidó, pierdes la noción del tiempo. ¿Ah? ¿Es o no es? Hay que pasarla chévere. Hay que divertirse, gente, porque huracanes van a venir todos los años. Todos los años van a venir huracanes. Y hay que saber disfrutárselo. A mí me encanta, porque aquí vienen épocas malas y el boricua tiene un buen humor tan rico. A mal tiempo, buena cara. Usted ve las inundaciones, por ejemplo, en San Juan se inunda cada rato. Puerto Nuevo es una piscina olímpica. ¿Ah? Y la gente no está triste. La gente no se preocupa. La única jodida emocionalmente es la reportera. Ella está narrando hasta aquí del agua, gente. Lamentablemente estamos en el barrio tal y tal y tal. Como ven, están inundadas las aguas. Hay tres cabrones en un jet ski por atrás. En kayak. Por Plaza de las Américas, en kayak. Yo, gente, eso es maravilloso. Porque nada los atormenta. Nada los atormenta. Me encantan los reporteros peleándose locos porque venga un huracán. Porque aquí anuncian un huracán y hay fiesta nacional. A la gente le encanta que venga el huracán. Y están siguiendo las coordenadas como, ay Dios mío, que no se desvíe, que entre. Yo no sé por qué, pero la gente es loca con eso. Pero eso tiene unas preparaciones y unas consecuencias. Por ejemplo, yo sé que las tormenteras cuestan un billete. Yo sé que cuestan. Pues boricua, para protegerse, empieza a jalar madera. Robar la mayoría. Tablones. De muchos sitios. Y empiezan a clavar las casas con madera. Que si el huracán es de 200 millas, vuela las maderas con clavo y el dueño de la casa. Ahora yo quiero que alguien me diga, ¿quién carajo le dijo a usted que el masking tape es bien bueno para proteger cristales en un piso 15 con una tormenta de 150 millas por hora? Entonces por eso tiene las ventanas crucificadas en tape y se sienten bien seguros. Yo he visto amigos que tienen tape en la casa y digo, ¿dónde vas a pasar el huracán? Pues aquí. Pero yo ya puse tape a todas las ventanas y no te van a encontrar muerto, cabrón, te van a encontrar enrollado en tape en la calle de al frente. La vergüenza va a ser más grande porque no te vas a morir, no te vas, te vas a encontrar pegado como una bola. ¿Quién dijo que el tape aguantaba cristales? El boricua es cosa aparte. Pasa el huracán y no sacan los tapes. Llega diciembre y las casas tienen todos los tapes puestos porque después que le da el sol no hay Dios que lo saque. Y el boricua prefiere coger ese tape en Navidad, llenarlo de bombillitas y guirnaldas y adornar la jodida ventana. No tenemos remedio, el boricua no tenemos remedio. Pero qué bueno, que a mal tiempo, buena cara, anuncian que viene huracán y usted se mete al supermercado. ¿Por qué no va antes? No, el huracán llega mañana lunes y esta noche es que yo voy para Pueblo y para Walgreens, para donde sea, a buscar. Y puedes perder la vida en el supermercado. Yo he sabido llegar corriendo y queda un galón de agua y llegamos tres a la vez. Y nos miramos con cara de atrévete, cabrón, a coger ese galón. Atrévete, que yo llegué primero. Te puedes morir por una lata de tuna. Somos clase aparte los puertorriqueños. A mí los huracanes me parece tan maravilloso. Entonces, cuando llegue el momento de decirle, está pasando el huracán, no salgan a la calle. Ahí es que salen con las camcorder. A ver los calentadores y los sofás volando. Míralo ahí.
gente, somos clase aparte. Que muchas cosas nos han pasado este año, ¿verdad? Es impresionante, pero bueno, esperemos que para el próximo huracán, bueno, asumo que obviamente Sila ya no va a estar. Y entonces, para que no dé más órdenes, jara, ¿ah? Gente, mire, no es que yo quiera hablar, pero estas portadas de los periódicos este año, voy a escoger algunas. Temas que impactaron estos últimos meses. Y no es que quiera hablar de político, porque a mí no me gusta de política, pero tengo que mencionar algunos políticos. Sila es impresionante, es una mujer admirable. Esa mujer ha hecho lo que le ha dado la gana, eso hay que admirarlo. Ella fue secretaria de Estado, ella fue alcaldesa, ella fue gobernadora, se divorció, se casó, se fue para el carajo de luna de miel, volvió para atrás, hay huelga, se va para el carajo, no me llamen, que no voy. Resuelve tú, puñeta, si gobierno yo. ¿Qué es eso? Ahora mismo está la huelga de la AAA con la UIA. O sea que todo el que te quiere clavar en este país tiene siglas. Siempre que alguien te clava es la AAA con la UIA o la AEE, te lo quiere meter de alguna manera, ¿verdad? Ya está por allá, dijo que ya no venía hasta que llegó a mandar. Gente, ella ha hecho tantas cosas. Es una mujer, mire señores, esa es la mujer más maravillosa que hay. Sale una portada una vez de que de un aro que se le perdió una sortija con 15 diamantes. A mí qué carajo me importa. A mí se me han perdido prendas, ustedes no se han enterado, ¿verdad? Con 15 diamantes que significaban, creo que representaban un año por cada, un diamante por cada año que hacía que conocía a Cantero Frao. Pasando a otros temas. Señores, es Disney, esto es Disney. Mire, el día, hará par de meses, el día que se metió un tipo con un cuchillo a secuestrar a alguien en la fortaleza. Señores, en cualquier país, cuando entra algún peligro, sacan al primer mandatario para protegerlo. Aquí no. Aquí la mandaron a ella. ¿Se acuerdan, verdad? Dígame si miento. Cualquier peligro, sacan. Sacan para proteger. Aquí no. Están tan locos por salir de ella, los de ella mismo, que le dijeron, tiene que ir usted, que usted puede. Y lo peor de todo es que ella fue y le dijo, la sueltas ahora mismo. Y el cabrón la soltó. Y yo, ¿cómo? Pero ¿cómo, cara? Mi mujer maravilla es una pendeja al lado de la gobernadora. Y la mujer maravilla era mi ídolo. Lo suelta ahora mismo. Y yo, coño, yo creo que mintieron. Yo creo que lo que ella le dijo al pillo fue, la sueltas o me postulo otra vez, cabrón. ¡No! Dígame si yo estoy mintiendo. Es impresionante los políticos en este país. Esa pelea con José, yo que le acusan de cuánta cosa hay, que si esto, que si corrupto, que si ese chisme de que estaba en Virginia o jugando tenis, a la misma vez que trabajando de doctor, que estaba en cuatro sitios a la vez y nadie se lo cree. Eso es un problema de ustedes, porque no tienen fe. Porque ustedes saben que Dios puede estar en todas partes. Ustedes no lo llaman el Mesías, coño. Pues Dios puede estar donde le salgan los cojones. ¿Eso no es? ¿Cuánta pendeja? Ahora es Dios para algunas cosas y para otras. Yo estoy confundido. ¿Porque eres el Mesías o no lo eres? ¿Porque eres el Mesías? Porque puede estar en todas partes a la vez. Pero Dios también todo lo ve. Ese cabrón no vio cuando jobaron. Entonces yo me confundo. Espérate, porque, o sea, yo tengo fe, pero no me joda. O tú eres Mesías part-time, puñeta. No me gusta hablar de esto. ¿Ah? Este país, esto es Disney sin Mickey Mouse. Esto es el país de la fantasía. ¿Es o no es? Esa portada, ya hablo de las portadas. Porque es lo único que a veces paso por encima y digo, mira, sigue para adelante. Esto es impresionante, impresionante.
esos casos de robo, todo eso afecta a la psiqui. A mí todos esos casos de robo los ignoro. A mí el de Fajardo me trabajó mucho porque era de educación y me puse nervioso. La parte que más me gustó fue cuando encontraron cash en un closet y la esposa dijo, yo no sabía que eso estaba ahí. Yo sé todo lo que hay en mi casa. No, tú vas a saber qué había. Mejor no hablo. ¿Ah? Señores, entonces hay que reírse, porque como quiera hay que votar, hay que escoger un montón de gente, ¿verdad que sí? Esa portada de los periódicos es de lo que más yo hablo, porque de verdad es lo que leemos todos los días. Y este año han habido cosas en los periódicos, yo he escogido algunas salteadas para este especial que me han impactado. Y las tengo que comentar. Por ejemplo, esa boda que hubo de la realeza hace como 2 o 3 meses, se casó el príncipe de allá de España con una plebeya. Y eso le dieron un despliegue, como si a nosotros nos importara. Mi mamá que vive aquí, yo le dije, mira, se va a casar y me dice, ¿quién es? ¿Qué pasa? Portadas y periódicos transmitieron la boda a no sé qué hora de la madrugada. Yo me levanté a verla y dije, espera, déjame ver eso. A ver qué le puedo sacar. Y era maravilloso, porque era un príncipe de la alta nobleza, la realeza, que se iba a casar con una plebeya. Y lo amenazaron y todo, y él dijo, pues dejo la realeza por esa mujer. Y yo, coño, esa mujer tiene que mamar bien bueno. Neta, perdóname, vamos a hablar claro. Coño, dejar tu realeza. Y yo dije, ella, neta, vamos por partes. Que tú estés dispuesto a dejar tu realeza. Se le voy a explicar, porque usted piensa que realeza se divierte mucho, ¿no? Esa gente tiene Rolls Royce, choferes, y van allá y juegan golf y juegan tenis, pero no chichan. Llegó la periodista, se ajocicó y dijo, ese cabrón es mío. Y lo logró. Y yo me pongo a ver aquella boda. Y era un programa de comedia. La familia real aquí, la plebeya aquí. La real no miraba ni para el carajo a la plebeya. Los plebeyos estaban mondados de la risa, diciendo, qué clavada le hemos dado a esta familia real. Y a mí me encanta. A mí el que juega a los come mierdas me encanta. ¿Ah? La reina Sofía, que es más o menos la madre del muchachito, más o menos simpática, la han visto, que es como una tortuga. Se peina, es como una sila, pero española. Hasta se parecen. Entonces yo me puse a pensar, a tripear. Déjame ver. A mí esa boda no me importa tres carajos. Déjame ver qué les puedo sacar. Y después déjame comparar esa boda con una boda puertorriqueña, porque nosotros tenemos unas raíces españolas. Y déjame ver. Y me puse a pensar cómo serán esas bodas. Le mandaron una invitación a la gente. La invitación decía, ¿cómo tenías que ir vestido? Yo, coño, mándale una invitación a un puertorriqueño. ¿Cómo tiene que ir vestido? Para que él te devuelva la invitación con una nota que diga, yo me he visto como me salga de los... Pero ahí estaban, creo que las mujeres tenían que llevar falda corta, blazer, pamelas pequeñas, y siempre hay alguien de la nobleza para joder, que a mí me encanta. Y llegó la reina Rania de Jordania con un traje que la cola le llegaba al próximo país de Europa, bien cabrón. Y una pamela que le daba sombra como a 10 personas. Y a mí me encanta, a mí la gente que va a joder me encanta. ¿Quién va a votar a la reina Rania Jordania de la boda? Nadie. Entonces yo me pongo a ver aquello y digo, coño, me pongo a tripear y digo, coño, esa gente será como nosotros en las bodas. Por ejemplo, todas esas reinas y príncipes se jobarán el centro de mesa cuando se vayan. Porque yo me acuerdo, se ríen porque todos nos hemos tumbado. Y mi mamá, yo, cuando nos criábamos, íbamos a una boda. Mi madre me entrenó para cuando llegáramos al centro comunal. ¿Sabes que los pobres siempre se casan en centros comunales? En mi época, si tenían más chavitos, un club de leones. Cuando llegué al centro comunal, corres y te apoderas del centro de mesa. Porque si te agarran, son cosas de niño. Si cogen a tu madre, es una pilla. No conforme con el tuyo, te decía, cuando los de al lado se vayan a bailar, túmbate el de la mesa de al lado. Somos iguales de nacimiento. Entonces yo me pongo a comparar esa boda con eso. Harán esto, harán lo otro. Y digo, puñeta, no me digas que servían arroz. Come jamón con piña en esa boda.
sea la madre del jamón con piña 20 veces. Yo no sé quién carajo se inventó esa receta. ¿Quién te dijo a ti que tú podías mezclar todos esos odios sabores? A mí nunca se me ha borrado esa imagen del pedazo de jamón, la rueda de piña, la cherry en el medio y el clavo de especia. Son sabores distintos. Tú te comías eso, te tirabas un pedo y matabas al de al lado. Eso nunca se te olvida. Y para joder, ¿lo acompañaban con qué? Ensalada de papas, cabrones, están vivos de milagro. Ensalada de papas, que tiene mayonesa. Estabas 3 días con chuja después de una jodida boda. Yo me pongo a comparar esa, porque ¿qué más me va a importar a mí la boda esa? Que no sea compararla con la mía, porque yo no conozco a esa gente. Pues yo me pongo a comparar y a sacarle partido. La gente se lo tumba todo en las bodas nuestras. No me lo niegue, yo he visto gente llevarse hasta la hielera esa que vale un peso de fond. Yo he visto gente salir con 1 litro de jón en el gabán de las bodas. Que tú no, no quieren abrazar a nadie porque se abren el gabán, se le cae la baja. Que somos cabrones de nacimiento. No tenemos remedio. Así son los periódicos y los medios cubriendo cosas que tú dices, pero ¿y por qué gastan páginas? Entonces yo, que necesito publicidad, que no tengo chavos para pagarla a veces. Coño, todos mis compañeros descubrieron unas técnicas, carajo, para anunciarse. Entonces empiezan a robarte las portadas. Maripili, puñeta, que muchos anuncian Maripili. Suerte que es Ponceña, por suerte. Sácalona, se tira un pedo y sale en portada. Se va a sacar una con mucho jodido con las costillas que nunca se sacó. Yo le dije, sácatelas, cabrones, y dónalas a Tony Roma. Dáselas a Chile para que la pongan en la puerta. Entonces todo le hacen un reportaje. Mire, si yo me quisiera poner la cintura a Maripili, me tengo que sacar las costillas, el vaso, el páncreas, el hígado, la vesícula, y todavía no tengo la jodida cintura. Pero le dan las portadas. Entonces cuando yo tengo temporada digo, me jodí, porque esta cabrona se inventa algo y me jodió la portada. Los otros días estaba calladito y dije, coño, qué bueno que no se sabe nada de Maripili. De momento le cayó una sopa caliente y ahí se jodió la portada. Para mí lo que me jode es como Maripili sufre. Porque ella no sufre como ustedes. Ella sale amargada por la quemadura, pero maquillada de aquí hasta la punta del dedo de abajo. O sea, es una cosa, sufrir amargamente con la quemadura. Entonces yo me pregunté, ¿dónde carajo ella estaba? Porque normalmente una sopa se te cae, tú te quemas aquí. La quemadura de ella era como por esta parte. Y yo dije, ¿en qué circunstancias ella se encontraba que le cayó una jodida sopa china ahí? Tuvo suerte, llega a ser un mondongo de los nuestros, piel del muslo, cabrona. Osvaldo Río en la cárcel, los días que estuvo, se jodieron las portadas. Salía todos los días. Un día salió con la pierna así, porque ahora padece de las piernas. Y a coño, mis compañeros siempre se le enferma una parte del cuerpo. Cuando yo tengo show, me cago en nada. Y después para el próximo show me voy a quitar los pantalones, voy a enseñar el culo en la Ponce de León. Le voy a decir que tengo celulitis, carajo, por toda la Ponce de León. Los periódicos, tú nunca sabes cuándo tú vas a salir o cuándo no. Para lo que se utilizan las páginas de los periódicos. Salió una nota, una página del periódico hace unos meses, aunque usted no lo crea, de un gato macho que violó a otro gato macho. Y aunque usted no lo crea, se usó una sala de un tribunal y un juez y una página en el periódico y las noticias. Porque una mujer, una pareja que tenía un gato que se llamaba Polito Garrapatoso, y no estoy relajando, usted lo sabe, violó al gato macho de la vecina, y el gato macho se llamaba Valerie. Valerie. Si usted tiene un gato macho que se llama Valerie, hay que metérselo por obligación. Señores, ¿cómo carajo tú crees que un gato se va a dar cuenta que Valerie era macho? Lo más seguro, como ven en la noche, en la oscuridad,
el oyó que la dueña dijo, Valerie, y él dijo, ¡guau, aquí voy! Gato puñeta que se llama Valerie. ¿Qué es eso? ¿Qué les pasa a ustedes? Si es macho, por el otro nombre. ¿Ah? Pero su son que usted no lo crea, una sala, un juez y los medios de comunicación. Y uno pide a veces algo y no puede ser. Así está el planeta. Los medios de comunicación es una cosa impresionante. La televisión está acaparada por todo lo que usted no se imagina. Los reality shows, los talk shows, o sea, la madre, los talk shows 20 veces. ¿Ah? Pues los talk shows son de hablar, pero se ha convertido en una vieja pescosa limpia. Tú pones José Luis sin censura. ¿Y entonces usted cree que dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Entonces usted cree? Y parece un mope como de tres pies. ¿Entonces qué fue lo que usted le dijo? Y él mete la puya, un tipo que no tiene talento ninguno, pero ahí está. ¿Ah? Laura en América, que sigue siendo la diosa. Nada supera a Laura en América. Ella es como un ídolo a todo lo que no debe ser. Está acá. Señores, yo puse un programa y oí a una mujer diciendo, señorita Laura, usted es un símbolo de admiración. Usted es un ejemplo para nosotros. Dios, puñeta, ¿cómo un ejemplo? Si está presa en ese estudio, arresto domiciliario, ¿cómo un ejemplo? Y a mí ese programa es el más, mira que yo he visto mucho, pero el que todavía me craquea y me jode la existencia, es Laura en América. Porque como la gente es tan puñeteramente fea en Perú, Laura no es linda, pero se ve cabrona de bella, porque ella coge a los más feos para ir al programa. ¿Qué carajo pasa en Perú que la gente no tiene dientes? Alguien que me explique. Si es que los cabrones dentistas se mudaron para Chile, ¿o para dónde? Yo lo veo y me pongo nervioso. Cuando ella tiene dos mujeres peleándose por un macho, y la primera está, señorita Laura, ay, señorita Laura, es que yo amo mucho a este hombre. Señorita, sin dientes, totalmente sin dientes. ¿Pero cómo que lo ama? ¿Cómo? Pero si se quiere con la otra, y usted también lo quiere. Sí, señorita Laura, yo también lo quiero. Esa tiene un diente nada más que le cuelga. Sí, señorita. Ay, es que yo lo quiero tanto, señorita Laura. Y ella, pero ¿cómo quieres ese ser mundano? Vamos a hacer algo. Que pase el galán, que pase. Ay, es que se me jode la tarde. Que pase el galán, que entre. Viene este cabrón entrando. Y yo digo, espérate. Porque por menos que tú tratas de imaginártelo a él metiendo mano con una de ellas. Señores, ¿a dónde vamos a parar? ¿Cómo carajo? Sí, yo digo, ¿quién es esa gente? ¿Será maquillaje? Porque si es maquillaje se tiene que ganar un Oscar, puñeta, porque cualquier duda que usted tenga de que el hombre viene del mono queda aclarada en Laura en América. Los medios están jodidos, señoras y señores. Jodidos. Y hay que bregar con lo que hay que divertirse. Las novelas, nada cambia. ¿Eh? Las novelas ahora todas son cómicas, solo de un giro. Ya no hay novelas rosas. Ahora todo es Betty la Fea, Mi Gorda Bella, Pedro el Escamoso, esto y lo otro. Una cosa impresionante. ¿Eh? Hay que utilizar los medios para lo que es, ¿verdad que sí? Hay que pasarla chévere, hay que divertirse, gente. Y yo soy parte de los medios. Y a veces digo, ¿a dónde vamos a parar? Yo sé que he dicho muchísimas cosas esta noche con connotación, ¿verdad?, sexual. Pero no lo es. Pero a la misma vez les quiero decir que aunque yo decidí que no iba a hablar más de sexo, porque a la gente pues se molestaba, siempre pienso que uno debe decir alguna cosita de sexo. A la gente le fascina que siempre y cuando sea con respeto, alguien le explique lo que se piensa del sexo. Imagínense si a la gente le fascina escuchar lo del sexo, que ustedes han hecho un silencio cabrón para ver de qué carajo yo voy a hablar. Se han quedado como, wow, ahora es que viene la bellaquera. Bien cabrón. Se han quedado como, ¿ah? El problema del sexo, señoras y señores, es que viene de pequeño. Porque te enseñan una cosa de pequeño. Y cuando llegas a grande te jode. Porque es distinto. Cuando llegas de pequeño tú estás en nu, es lindo, todo el mundo te toca y es chévere. Llegas adulto, entonces hay que taparse. ¿Ah? Entonces te vienen con la historia y la religión, que el paraíso, que estabas en no, y Adán vino, y vino aquella y te ofreció la manzana, esa mierda mental. ¿Ah?
Siempre hay una serpiente y una manzana. Todos se le echan culpa a eso. Ah, nosotros nos hemos ido dañando. Cuando era chiquito era tan lindo. Yo vivía en la cantera, me bañaba en una pileta. Es nu. Delante de todos los vecinos ahí con jabón azul de aquel que había. Lo mismo te bañaban a ti que lavaban la ropa. Éramos felices. Y es nu. Y venía las vecinas, de una vecina que venía y me jugaba con el pipí y me decía, ¡ay, esa polla! ¿De quién esa polla? ¡Esa polla! Y te la daba. ¡Esa polla es mía! ¿De quién esa polla? ¡A que te como esa polla! ¡Te como la polla! Y era lindo. Creces. Y se jodió todo. Y después de adulto, un día vi a esa vecina. Y dije, déjame ver si ella se acuerda de mí. Y se acordó. Y me saludó y me dio la mano y me dijo, hola. Y yo le dije, ¿por qué no me agarras la polla ahora? ¿Te acuerdas? Esta polla es tuya. Y me dijiste que te la iba a comer. Cómete la polla. Esta polla es tuya. Pero si tú me lo dijiste hace 25, 30 años atrás, yo soy el mismo. Lo que pasa es que de chiquito agarrarte la polla era cariño. De adulto es bellaquera. Fue cuando me cambiaron los cables, cuando cambiaron las direcciones. El sexo lo jodemos nosotros mismos. Pero hay que aprender tanto del sexo. Y yo tengo un perro que me regalaron hace 4 años. Aunque usted no lo crea, he aprendido de ese perro tantas cosas sexuales que tenemos que aprender los seres humanos. Ejemplo, sigan el ejemplo del perro. El perro es el animal que mejor expresa su instinto sexual y nada lo saca de concentración. Un perro está ahí en Plaza del Caribe, en el parking, y vio una peja que le gustó, y está en celo y se le trepa. No importa que sea a las 12 del mediodía, que esté lleno y el pejo se le pega, y ni para el carajo se despega, puede estar los carros pasando, tocarle bocina y el perro... ¿Ustedes han visto la cara del perro cuando mete mano? Nada más, el perro está... Y tú le tocas bocina, el pejo... Si la perra se mueve, el pejo sigue ahí pegado. No hay quien lo despegue. A plena luz del día. Sin embargo, usted está metiendo mano en su casa, encerrado, con aire, jeja, alarma. Suena la soga del patio y se jodió. ¿Quién está ahí? ¿Quién carajo está ahí? Y después no se para ni para el carajo. No hay manera. El perro tiene un poder de concentración que yo quiero tener. Es impresionante. Mire, cuando usted llega a un sitio y el perro, porque el perro se le pega la batata a uno siempre más, no lo asuste, no lo espante, déjelo y obsérvelo. A lo mejor tiene algo que aprender. Yo envidio a mi perro. Yo a veces lo veo que se acuesta en el piso y él mismo se hace así. Y se lo empieza a chupar. Digo, puñeta, yo no me lo alcanzo. ¡Qué envidia! Ese tipo es feliz. Él no tiene pujo. Es impresionante cuando le gusta algo, rápidamente saca el lipstick para afuera. Yo siempre... He dicho que mi perro tiene un pipí reblon porque anda con el lipstick fuera todo el tiempo. Usted tiene que aprender. El sexo es tan maravilloso. ¿Ah? Pero no, la gente le da hasta vergüenza. La gente, mire, yo no sé, por un lado le da vergüenza y por otro son exhibicionistas. Porque usted va a la playa, dígame, usted va a la playa y está casi en nu. Usted a la playa va, digo, ahora hay más problemas porque antes yo iba a la playa feliz, sin trabajo, ahora para ir a la playa y que coge el otro baño cuando se pone. Pero toda la gente va en nu a la playa. Para la hora de la verdad y del sexo, son tiquismiqui. A la playa. Que las mujeres ahora no saben si ponerse una pieza, dos piezas, el gistro. Yo tengo un problema con eso del gistre. Y vamos a hablar, porque el gistre ha pasado de ser una pieza sexual totalmente. Antes era una pieza de íntima de ponértela y de ya. Pero ahora el gistro, yo tengo un problema, porque el gistre es algo que tú te pones y entra en ti. Por ejemplo, ustedes damas que son fajonas, trabajan todo el día. Se levantan temprano, se ponen un gistro y se van a trabajar. Y entran a las 8 de la mañana.
no se pusieron eso para tener sexo, ni el amor, ni nada. Simplemente para ir a trabajar. Pero es una pieza considerada sexual. Y usted se pone ese registro y son las 8, entró a trabajar, lo tiene todo el día puesto. Y cuando van las 6 de la tarde, y va para su casa, para quitárselo, yo asumo que se lo tiene que descorchar. Como una botella de champán, porque... Yo no puedo entender esa pieza, y en varones menos, porque hay varones que se ponen gistro, gistri, esa pieza... Mire, vamos a los varones. Los varones van para la playa, por ejemplo, y a mí los bikinis, esas cosas me parecen mariconerías además. Pero el peor aún es ese bikini casi gistro, porque vamos a hablar claro, si yo me voy a poner un bikini porque tengo un cuerpo cabrón. O sea, el bikini, eso que es aquí, yo siempre he dicho que eso es un bozal para meter el hocico al pejo aquí. Y si tú no tienes un Doberman, cabrón, no te puedes poner un bikini. Yo no tengo complejo, pero si lo que tengo es un Yorkie, ponte un traje de baño corto, cabrón. Digo, si no tienes autoestima alta, tú cargas tu Yorkie como si fuera un Hawaii, el que se joda. Y vas por la playa con un bikini. Igual la mujer. Esa cuestión del chistro es impresionante. Empiezas de vestir, de dormir, de trabajar, de cuánta cosa hay. Hablando de piezas y todas estas cosas que hay que usar a la hora del sexo, ¿no? Es impresionante porque hay que protegerse, no es que haga sexo al garete, ¿no? La gente se está muriendo como los dominos. ¿Pero qué pasa? También hay un tabú con toda esta cuestión de los pensares sociales, culturales y religiosos, de los condones. Los condones hay que usarlos porque la gente se está muriendo. Entonces te tienen que protegerse. Ya por lo menos vi billboards en la autopista que tienen condones. Pero los condones es una cosa que hasta eso ha cambiado. Y yo como estoy loco, creí que todo lo había visto, pero no lo he visto todo. Y fui a una tienda a comprar condones. Y vi que hay condones ahora de distintas formas, con animales en la punta. Y yo, ¿para qué carajo asusta esto? Vi uno que tiene un gallo. Y dije, ¿pero qué carajo yo hago con esto? ¿Será que me lo pongo y cuando esté acabando hago ki, 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 ki? Ay, papi, amaneció, no me vine, carajo, me vine. ¿Qué carajo es eso? Mira que yo estoy loco, y hasta ahí yo llego. Vi uno que tiene una vaca. Y dije, nada, yo no voy a estar toda la noche con eso. ¡Ah! ¡Ah! Ay, ordéñame, mamita, ordéñame. Pero lo hacen para que usted se cuide, para que usted se proteja, para que nos riamos, pero se cuide. ¿Sabes qué pasa? El miedo del condón. Lo que pasa es que es miedo porque no lo han visto. Hay gente que llega vieja, adulta, y nunca han visto un condón y salen una noche a comprar un paquete de condón y disimulan. Se meten a una farmacia 24 horas y para comprar un paquete de condón cogen una canasta de las rojas. Compran revistas. Compran Ajax, líquido de fregar, todo lo que no necesitaban para disimular. Hasta que llegan a la columna de condones, que si nunca habías visto te mueres, porque hay 1500 marcas. Tú ves aquellos Ramses, que es esto, Troya. Y dices, coño, son condones, es un pasaje para ir a Egipto, no jodas. Son nombres como de por allá. Y yo en este tour que he hecho, he recordado mis inicios. Yo hacía un truco que le mostraba a la gente y lo quiero compartir con ustedes. Y voy a llamar a mi modelo. Bueno, esto es un low budget show, por lo tanto no tengo modelo. Tuve que bregar con lo que hay. El maestro limpio que me lo trajo aquí. Gracias mil. Aunque usted no me lo crea, es mujer, pero si es sex change, es hombre ahora. Hay que bregar con lo que me da la producción. Gracias. Qué mujerón, ¿ah? Calva y todo. ¿Cómo ha cambiado este show desde que empezó la gira? Y gente, los condones, es cuestión de que usted los compre, los toque y le pierda el miedo. Esto yo lo hacía hace muchísimos años, el otro día, ay, lo voy a volver a sacar porque me di cuenta que todavía hay gente que no se atreve a utilizar los condones. Yo tengo aquí un shot glass, que es un vaso, parece un palo, un trago. Estos son condones para que no le coja miedo. Y es cuestión de que usted compre los condones, los toque, sepa lo que son. Yo voy a hacer me siento como un mago pendejo que voy a hacer un truco. Falta un sombrero y una varita. Y usted va a coger esto que tengo aquí que se llama Alka-Seltzer, le echo un Alka-Seltzer al vaso choclas, ahí lo voy a poner, y le pone el condón para que vea cómo se comporta cuando usted lo usa. ¿Eh? Usted se lo pone ahí. Y es cuestión de esperar con calma, si es tan amable,
Y así se va a comportar eso cuando usted lo tenga puesto, se supone. Así que, por favor, si eres tan amable, alúmbrame por aquí. Alúmbrame ahí. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí está. Sé que están como, wow, de aquí vamos pa' Walgreens, cabrón. Si hacen el truco, digan que es mío, coño, no hay problema. Si un Alka-Seltzer para un condón, para cualquier cosa. Así que metas un Alka-Seltzer esta noche para que vea cómo tiene una noche bien efervescente. ¿Ah? Están ahí como, puñeta, quiero ir a casa a practicar. Dime que no está, cabrón. Mira, vamos a esperar porque me jodó el show este jodido condón. Bueno, yo estoy claro que la mayoría de ustedes ni con Alka-Seltzer van a lograr eso. Así que ya lo saben, damas que están aquí, olvídese la Viagra. Alka-Seltzer con su marido. Es impresionante cómo se pone. La gente que está ahí mirando, sobre todo los varones, digo, la puñeta, yo nunca lo he visto así, me cago en 10. Hay que bregar con lo que hay. Hay que ser feliz, gente, porque la gente se está muriendo. Y es cuestión de protegerse, ¿verdad que sí? Hay que protegerse. Qué rico es hacer el amor, qué rico es hacer el sexo. Le voy a explicar una cosa como esta. Yo sé que ustedes están diciendo que me estoy olvidando de la religión. ¡No! Porque yo he dicho que si yo no fuera stand-up comedian, yo sería pastor de una iglesia. Yo abriría el pabellón de la risa, de las carcajadas, para que mis feligreses fueran a reírse. Porque en estos días, con todo este revolú de la política, estuve viendo lo de Wanda Rolón, qué lío, con el tabernáculo de no sé dónde, y el lío de Rosselló. Pero es que las iglesias han cambiado muchísimo. Porque yo venía del aeropuerto los otros días, y me tuve que parar frente a la iglesia de Font, Fuente de Agua Viva. Y ustedes vieron el dinosaurio que hay allí, ustedes no han ido. Pues tienen que pasar, hay un dinosaurio gigantesco frente a la fuente de la Torre de Oración, un dinosaurio, porque tiene un parque de diversiones adentro. Y yo me paré en el pasillo y digo, ¿qué carajo yo hago con ese dinosaurio cuando no voy a una iglesia? Porque mis padres tienen la costumbre de cuando pasan por una iglesia se persigna todo el puertorriqueño cuando pasa. Y yo me sentía tan pendejo persignándome delante de aquel dinosaurio. Porque cuando tú te persignas porque estás pidiendo algo, digo, si ese dinosaurio me concede un deseo, me tienen que cejar en Capestrano. ¿Y qué carajo es un dinosaurio frente a una iglesia? Y por eso yo he dicho 20 veces que yo puedo ser pastor de una iglesia. Porque yo hago reír a la gente y aunque le digo poca vergüenza, hablo la verdad. Pero yo también le quiero decir que tienen que aprender a leer la Biblia. La Biblia siempre se bebió, se fiestó, había fiesta, se era propenso. Es más, lo decía que podíamos fiestar en la boda de Caná, ¿verdad que sí? Cuando se acabó el vino, Dios convirtió el agua en vino. Y así sucesivamente, ¿es o no es? Es o no es, y le voy a decir una cosa, solamente el que bebe va al cielo, ¿estamos claros? Y le voy a explicar por qué, porque el que bebe se emborracha, el que se emborracha se duerme, el que se duerme no peca, y el que no peca va al cielo derechito, coño, no le voy a durar toda la vida. Así que yo me he inventado un himno en caso de que yo abra una iglesia y lo voy a compartir con todos mis hermanos esta noche y quiero que me acompañen con sus manos. Vamos a ver, todo el mundo. Gran poder del cotizar, ven hacia mí. 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 Manda hielo, Señor, manda hielo, Señor, que nosotros le ponemos Sevenop. Manda hielo, Señor, manda hielo, Señor, que nosotros le ponemos Sevenop. Y olé, coño, para que vean que yo también puedo montar una iglesia. Me tengo que ir, gente, pero no me quiero ir sin antes decirle que esto ha sido una jornada maravillosa. Y terminar este especial en Ponce para mí ha sido bien grande. Y quiero que sepan que toda esta poca vergüenza se las digo de corazón para que nos riamos, pero tomamos conciencia. Que sigan siendo buenos seres humanos, pero que nunca, nunca se dejen coger de pendejo de nadie. ¿Estamos claros? Y esto es para ustedes. ¡Llévate lo que me voy! Ponce, de verdad los quiero, y Ponce, Ponce, lo demás es parking, esto es para ustedes. De lunes a domingo estoy yo trabajando, la madre del que a mí me llame muy temprano, al que me jode mucho lo mando pa'l carajo, no me quieras ver tú cuando estoy encojonado, cuando me dicen blanco yo digo lo contrario, ya no le como mierda a productores ni empresarios, sálganse del frente si me molesto por algo, para sobrevivir en
es que hay que ser así. Yo no soy pendejo, de eso no tengo ni un pelo. No importa lo que se crean, te lo digo, no es un juego. Gracioso, no pendejo, ¿ok? Es que hay que ser así. Muchísimas gracias, gente. Gracias. Porque en un momento tan difícil como 48 horas antes, ustedes sacaron un rato para reírse. Y hay que reírse, nos liberamos, ahora nos vamos, nos concentramos y tomamos una decisión sabia dentro de 2 días. ¿Estamos claros? Los quiero, solo por ustedes sigo en el escenario. ¡Y que viva Ponce! Soy chiquito, que la tengo bien grande, que nadie me soporta, que no dejo hablar a nadie. ¿Qué más me da? Ya nada me sorprende. Sigo parado después de 20. ¡Ay, qué rico! Me roza que critiquen. Yo sé que a mí me odian. La prensa me estostuza, la coma y ni la oigan.